celebrity. Dícese de la persona que le gusta que le den cámara. Muy bien, la pasaron muy bien, ¿no? Mira, yo quedé en shock al principio porque nos cobraron la entrada. Yo pensaba que cuando Verónica venía para acá dijo, niño, vayan para allá esta noche, te detalles. Y dije, bueno, entramos gratis, no es que yo soy lambón. Porque no. Que yo pagué cover. Y era cuando... No, y es la primera vez que yo pago en una discoteca desde hace como 20 años que vengo siendo de celebrity, whatever. Los celebrity no se le cobra, señores. Aclaración. Celebrity, persona que nunca tiene ni efectivo ni ganas de pagar. Una celebrity debe tener manejo de escenario. Cantar como otra celebrity. Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar. Su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirada. Tener buenos videoclips. Yo sabe tus encantos, enamorando, enamorando. Enamorando, enamorando. Preciosa, preciosa mía, cuando tú venías llegando, te fui sin querer queriendo, enamorando, enamorando. Una celebrity debe adularse. Feliz, satisfecha, orgullosa, contenta, ¿qué más puedo decir? Ellos se merecen una reina como yo. ¿Cómo te llamas? Liliana, ¿cómo estás? Bien, pues estoy como quiero, mira. Pues. Óyeme. Óyeme que yo soy como los dioses del Olimpo. Mientras más ustedes los mortales me odian, más brilla mi belleza. Para que coja. Una celebrity debe ser escandalosa. Yo soy libre, carajo, y aquí camino por donde quiero. Y no me jodas, carajo. No me jodas, ni al hombre. Ningún hombre, carajo. A ver que me toque, carajo. No me toques. A mí me indican que esta señora indicó que nuestra hija es vedette. Y ella lo va a comprobar. ¿Usted ha dicho eso, señora? Yo dije, a mí me preguntó esa, ¿qué le parece dice, la que él quiere? Dije que bien, porque me parecía que era sencillita. Porque es un concurso para chicas sencillas, no para vender. Me da su nombre, señora, yo le voy a iniciar un juicio a usted por mentir. Usted me va a comprobar que mi hija es una vedette. Es una señorita decente. Y usted va a respetar, señora. Y no le voy a permitir que usted falte el respeto a mi hija. No seas sinvergüenza, carajo. ¿Papá de quién es usted, señor? De Alejandra Arce. Moderate vos, moderate, por favor, ¿ya? Pobre. Hombre, espérame yo afuera, cojo de mierda. Vamos a ver quién es pobre. No, eso es para la solita del mercado. Déjate tu burrera y cállate. Saca tu micrófono, porque vos ya hiciste la entrevista. Así que te moderas. Te moderas, me esperas afuera, cojuda de mierda. Una celebrity debe salir con otra celebridad. Solamente me envió mensaje de teléfono para decirme que no vaya a la prensa, que no me preste para nada de todo esto. Pero si el que se prestó primero fue él, al publicar una nota en el DB. Entonces yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Y también, por supuesto, vos y Han están invitados para que traigan sus vehículos. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, esa vez a mí me preguntaron si yo salía con él y yo dije que salí, pero no dije nunca, dije que era su novia y bueno, después él se enojó. Y declaró al periódico El Deber que no conocía a Romy y que ella le pidió sacarse una foto, pero nada más. ¿Cómo va a decir, chicos, que la chica con la que estaba en la foto era su fans? ¿Cómo podés mentirle así a la gente? Lo dije una y 100 veces que estoy solo, que no salgo con nadie, que hace mucho tiempo que no estoy con nadie. Tú también dijiste que Romy era tu fan, ¿no es cierto? Bueno, así nos conocimos. La chica está feita, la verdad que Leo ya vive siendo un poco, tú la niegas. Una celebrity debe ser un Don Juan y dar noticia por esto. Si tengo muchos amores. Bueno, Don Facundo, está en el peor momento el hombre. Yo escuchaba comentarios de él que no entiende por qué estamos hablando tan mal de él. Y no, nosotros no hablamos mal de él, las imágenes hablan mal de él simplemente. Yo creo que él es el protagonista de su vida y no nosotros, en todo caso. La está pasando bárbaro, no ha encontrado el amor de su vida, lo anda buscando insistentemente. O tal vez ya cada una tiene su día. Sí, puede ser eso. Sí, porque bueno, mira, por ejemplo, Vanessa Velasco es la del martes. Ella, porque se encuentra en los martes serenata. Los viernes...
es de Sorca. Y los sábados de esta chica. Pensándolo bien. Pero el gurú de la celebrity, Sixto Nolasco, ¿qué opina de sus compañeros? Son celebrities. Pero hay ciertas personas que no se les cobran. O sea, cuando uno es celebrity, ya uno ha pagado el piso para que donde tú vayas te pongan una alfombra roja y te digan gracias por venir aquí. O sea, no quiero tirarle porquería en la cara a la gente, pero vamos, ya nosotros pagamos el piso. Tú fuiste una top model en tu momento. De una conductora en tu momento. Javi pues no llegó porque no lo dejaron salir, sabemos. Pero yo también he pagado mi piso. Yo creo que la próxima vez deberían atendernos y decirnos, mira, aquí están sus manecillas. Está bien que quieras tú comprar los tragos, pero la entrada, por favor. O sea, si somos tan exquisitos de no meter cámaras y ser tan LA, tan París, en LA y en París no se le cobra a la gente importante. Y yo creo que nosotros somos gente importante.